En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Águeda, Virgen y Mártir. Comenzamos rezando los laudes del miércoles, página 38. Amo, Señor, tus sendas y me suave la carga, la llevaron tus hombros, que en mis hombros pusiste. Pero a veces encuentro que la jornada es larga, que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste, que el agua del camino es amarga, que se enfría este ardiente corazón que me diste y una sombría y honda desolación me embarga y siento el alma triste hasta la muerte triste. El espíritu débil y la carne cobarde, lo mismo que el cansado labriego por la tarde, de la dura fatiga quisiera reposar. Mas entonces me miras y se llena de estrellas, Señor, la oscura noche, y detrás de tus huellas, con la cruz que llevaste, me es dulce caminar. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a un novio que se pone la corona o a una novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará justicia ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que despunte la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño.
entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Oremos. Te rogamos, Señor, que la Virgen Santa Águeda nos alcance tu perdón, pues ella fue agradable a tus ojos por la fortaleza que mostró en su martirio y por el mérito de su castidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: id por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, a hacer el censo de la población para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800.000 hombres aptos para el servicio militar y en Judá 500.000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo porque ha hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor. Vete a decir a David: así dice el Señor, te propongo tres castigos. Elige uno y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó: ¿Qué castigo escoges? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo, o 3 días de peste en tu territorio. ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó: estoy en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Berseba murieron 70.000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver el ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho esas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolando a la población: basta, detén tu mano. Palabra de Dios. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien el Señor le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo,
fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Posiblemente nuestro Señor estuvo varias veces en Nazaret desde el momento en que empezó su vida pública, aunque también por la ubicación, el sitio donde estaba colocada aquella aldea, no hizo de ella su lugar, de su centro de evangelización. Eso lo estableció en un sitio que no está muy lejos, en Cafarnaúm, a la orilla del lago, que era un cruce de caminos, estaba cerca de la frontera que iba ya a la zona de Siria. Sin embargo, repito, posiblemente varias veces visitó Nazaret, entre otras cosas, porque allí sí se quedó viviendo su madre, al menos durante un tiempo, durante su vida pública. Hay dos relatos de esta visita a Nazaret. Pueden ser del mismo momento o pueden ser dos momentos distintos. Uno de los relatos dice que intentaron matarle, en el otro, que es este que acabamos de escuchar, no habla de ello. Es decir, pueden ser dos visitas diferentes. Pero en los dos relatos la cosa va mal. En uno va muy mal, intentan matarle, y en el otro simplemente Jesús, como acabamos de escuchar, se siente rechazado por sus vecinos. Es interesante que termina, o prácticamente termina, el fragmento que hemos oído hoy del Evangelio diciendo que Jesús estaba sorprendido de la actitud de sus vecinos. Primero, Nazaret era una aldea pequeña, esto para empezar. No hay un censo de la aldea, pero por los restos arqueológicos que hay, era una aldea pequeña en una colina donde una parte de las casas, posiblemente todas, eran medio rupestres. Es decir, la mitad de la casa estaba en una cueva y la otra mitad de la casa estaba construida delante de la cueva. Posiblemente dentro de la cueva estarían los dormitorios y fuera de la cueva estaría, en la casa parte construida, estaría la cocina para salida de humos, el sitio donde se hacía la vida. Era una aldea pequeña, no muchos habitantes, y una parte importante de ellos familiares. No todos familiares, obviamente, pero sí un sector. Entre unos y otros, quien no era familia de uno, lo era indirectamente porque tu cuñada o tu tía o tal estaba casada con... Bueno, en España decimos pueblo pequeño, infierno grande. No sé si este refrán tiene motivos o no, pero es un refrán que se dice. Pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Y no os olvidéis de aquel sketch del humorista que popularizó la llamada vieja del visillo, ¿eh? Es decir, la cotilla que está detrás del visillo mirando a ver lo que hace cada uno de los que viven en la aldea. Bueno, seguramente algunas de ellas podrían haber sido empleadas por la CIA o la KGB con gran éxito debido a su especialización. Algo así pasó con Jesús, algo así. Pero esto le sorprendió al Señor, porque en su corazón, en su sagrado corazón, donde no cabía y no cupo nunca el pecado, le resultaba sorprendente, extraño, incomprensible la reacción de sus vecinos y de sus familiares, dice el Evangelio. De sus vecinos, de sus amigos, de sus compañeros de juegos, de aquellos que tenían su propia sangre a través de su mamá, aunque la Santísima Virgen venía de Jerusalén, pero a través de San José como padre adoptivo. Jesús se sorprende
del egoísmo humano, y en este caso de un pecado que por lo menos en Nazaret lo tenían, la envidia, porque esta fue la clave de todo, la envidia, la envidia. Jesús, cuando llega en este momento a Nazaret, ya tiene una fama, ya tiene una aureola de predicador, de hombre que hace milagros. Viene precedido de esa fama y ni siquiera le dan la oportunidad de que lleve a cabo en el pueblo aquellos milagros, curando a quien fuera de forma extraordinaria, que había hecho en otro sitio, en la vecina Cafarnaúm, en Caná. Envidia. Ahora, lo que nosotros tenemos que analizar es cuánto de esa envidia está en nuestro corazón. Porque la envidia acaba con las relaciones. Por ejemplo, las relaciones entre hermanos. La excusa es, no sé cómo vamos a repartirnos este trapo que ha quedado en la herencia. El trapo no le importa a nadie. Lo que tú estás haciendo es pasar una factura de que a ti te parece que tu madre o tu padre querían más a tu hermano o a tu hermana que a ti, y ahora estás despachando viejas facturas, haciendo de una tontería una excusa para vengarte de eso que, según tú, no te fue dado con justicia, porque al final lo que hay es un problema que viene incluso desde la infancia. La envidia. La envidia busca siempre excusas. No actúa abiertamente. Tengo envidia a esta persona. No lo vas a decir. Y ni siquiera te lo vas a decir. No lo vas a reconocer nunca. Vas a buscar una excusa. Pero el fondo de la cuestión es que estás cometiendo un pecado de envidia. Y que estás haciendo daño, no sé si a un totalmente inocente, como en el caso de Jesús, o a un parcialmente inocente, pero tú estás haciendo un acto de venganza motivado por la envidia. Y repito, a veces por cosas de las que quizá ni tú mismo seas consciente, porque se remontan a muchos años atrás, cuando eras un niño y estabas en tu casa con tus padres. La envidia. Y la envidia es muy mala consejera. Por eso, viendo esto que le pasó a nuestro Señor en su pueblo, esto que le sorprendió, porque él no podía conocer, porque era la pureza absoluta, esto que le sorprendió y que encuentra presente en el corazón de sus amigos, de sus compañeros, de su familia, lo que tenemos que hacer es un examen de conciencia. ¿Cuántos de mis rencores están motivados por la envidia? ¿Cuánto del rechazo hacia esta u otra persona es una situación previa a lo que estoy diciendo? ¿Cuánto estoy justificando con excusas que esta persona me cae mal porque le tengo envidia? ¿Que esta persona me cae mal porque pienso que es querido más que yo por tal o cual otra persona? ¿Cuánto de mi comportamiento se debe a los celos? Seguramente si fuéramos más honestos con nosotros mismos, si reconociéramos cuál es la causa de nuestros rechazos, de nuestro rencor y a veces de nuestras malas acciones, al menos tendríamos un poco de sentimiento de culpa. Es posible también que esto lo identifiquemos perfectamente con los demás, ¿eh? Es decir, que podamos señalar con el dedo y decir: pues sí, mira, mi hermano, o este amigo, o esta persona, o este religioso, o este compañero de comunidad, este párroco, este vicario, quien sea, está actuando por envidia. Somos bastante listos para descubrir este pecado en el comportamiento ajeno. Lo que tenemos que hacer es mirar si este pecado es también parte de nuestro comportamiento. Intentemos entrar en el corazón de Jesús, ese corazón inmaculado que veía las cosas al margen de la acepción de personas. Esto está mal, esto está bien. Está mal o está bien, pero no, esto me parece mal porque quiero pasarle a esta persona una factura por algo que
incluso posiblemente él ni ha hecho ni tiene la culpa. Que no nos pase a nosotros como les pasó a los vecinos de Jesús. Tienen a Jesús con ellos y no les saben ver. Vive Jesús con ellos y no les saben descubrir, porque la envidia actuó de muy mala consejera. Que así sea, de pie, por favor. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Por la paz, para que termine la persecución que sufren los cristianos, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor. Por nosotros, para que en nuestro corazón no haya lugar para la envidia ni para el rencor, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos, al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Águeda, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Esteban y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Águeda y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento a Dios Todopoderoso, por su divina misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Rezamos el Benedictus. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Reanimados con estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.